Amigos, damos comienzo a nuestra segunda hora en la mañana de hoy. Les recuerdo a todos que este programa que están viendo en este momento en vivo, son las 7 y unos minutos de la mañana, las 7 y dos minutos, lo ven en repetición esta misma noche a las 10 de la noche y durante los fines de semana, sábado y domingo, en la mañana, para que pueda compartir la información que usted desee con otras amistades familiares, que a usted le gustaría que vieran los consejos o recomendaciones que se dan en el mismo. Le doy los good morning, los buenos días a todos los que siguen con nosotros a través de Liberty, Canal 27, cubriendo toda la isla. A los de Claro TV y su sistema de cable en el Canal 26. A los de Tiva TV eh, en el 8.1, 8.2, 18.1 y 33. Esto es con las antenitas pequeñas que algunas personas han puesto en su residencia. Radio 1520 AM, 1520 AM. Y a todos los que nos acompañan a través del maravilloso mundo del Internet, yo soy Jorge y su anfitrión. Me acompaña en la mañana de hoy en este panel el doctor Norman González Chacón. Buenos días nuevamente, doctor. Muy buenos días, Jorge. Y buenos días, doctor Iván Figueroa Otero. Buen día, Jorge. Voy de inmediato a los mensajes de texto. Recuérdenme, los pueden enviar al 787 9188 787 9188 Dice aquí el próximo. Y este que voy a leer, doctor, lo, 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 lo leo porque recibo muchos mensajes con este mismo problema. Buenos días. Soy una dama de 5 pesos. Soy dama, eh, mido 5 pies con 5 pulgadas, pesa 156 libras. Tiene 53 años de edad. Eh, trata de vernos casi todos los días. Padezco de tiroides hace como 10 años. Y lo que me molesta ahora es que desde hace 3 a 4 años, tengo un chillido en ambos oídos, como si tuviera grillos, y no se me quita. Es molestoso y es constante. ¿Qué me recomiendan? Esto es muchos mensajes todos los días con la misma situación. Hay, hay, hay muchas causas para eso. Este, quizá, quizá el doctor pueda también contribuir en algo con, con la acupuntura en estas personas. Pero la mayor parte de esos problemas son o sea, alta sedimentación en la sangre, o colesterol y triglicéridos altos, uno de ellos o, los, o ambos. Uh -huh. este Y la, la sedimentación produce inflamación. O sea, la sedimentación, el c raid por ejemplo, es el símbolo de que hay inflamaciones internas. Entonces, si tú lo ves que está alto, pues, pues hay, que, hay que dar un programa completo de desinflamación, hay que cambiar la alimentación de esa persona. Para que se desinflame, porque tomando antiinflamatorio no se desinflama nadie. O sea, tomando antiinflamatorio, la persona lo que hace es que desinflama un área e inflama a otra. Y entonces, en esas, en esas condiciones, pues nunca va a llegar a resolver el problema. Y si lo resuelve el del oído, pues entonces le va a venir un, un dolor en las piernas o le va a venir una inflamación en otras áreas del cuerpo que, pues que puede ser peor que lo que está sintiendo con el con los grillos eso en el oído. Y eso pues, pues es muy molesto, yo lo sé. Ella tiene que rebajar una librita de manera que el, el cambio en la alimentación, el ayuno sustentado, le vendría muy bien, porque rebajaría esas libritas, va a bajar de inmediato colesterol y triglicéridos. Y va a bajar sedimentación si la tiene alta. Tomar mucha agua, que es importante cuando uno quiere reducir rápidamente el colesterol y la grasa ¿Eh? el, el otro el otro asunto que yo resolvería ahí que, que pienso pienso que, que ella eh, tiene que hacerse un examen también de los oídos no dice ahí que ha ido al otorilo no, al, no, no lo dice ok pues debe ir, debe a ir a la tiroide eh, sí. bueno sufre de la tiroide sufre de la tiroides eso hay que resolverlo también, o sea que la progesterona le puede ayudar muchísimo para la tiroides. Pero, como señalé ahorita y me quedé pensando en ese problema, que pueden haber muchas personas utilizando esas progesteronas que están en el mercado, que no tienen progesterona, sí. dicen progesterona, pero que no tienen progesterona, y pueden entonces estar, estar eh, sintiendo el mismo efecto que sentían antes de... De, de usarla y, y entonces pensar que la progesterona no le está funcionando cuando en realidad es que se está poniendo una crema de mano con una etiqueta que dice progesterona y eso eso es bien peligroso eso es un engaño que se sigue propagando en Puerto Rico y yo no veo que ninguna agencia atienda a eso atentando este, contra la salud del paciente es un engaño que la gente invierte su dinero pero claro. en estas cosas él, tú sabes que, que había un jefran que decía que el jíbaro es aguzado. El puertorriqueño tiene que, que, que aprender a no dejarse este, coger de tonto con ese tipo de, 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 de cosas que hay en el mercado, que hay una gran cantidad. Algunos hasta se anuncian en televisión. Sí. ¿eh? Y entonces tú dices, tú dices, mira, eso que están anunciando ahí, yo conozco ese producto y eso es un fraude totalmente, pero se sigue anunciando y la gente lo sigue comprando. Eso es fraude si, del vampirito. Y si ellos están pagando esos anuncios que son tan caros, lo que quiere decir es que los están vendiendo. Y si los están vendiendo, la gente está siendo engañada. Si la gente está siendo engañada, va a perder la confianza en los productos naturales eventualmente. Y ellos mismos que lo venden van a tener que inventarse otra cosa porque van a fracasar. Como tantos que han fracasado, tantos productos que tuviste que se vendieron aquí, que si se vendía la moringa por montones, que si se vendía sí. el, 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 el palo de arco por montones, que si se vendía aquello el maca, que aquello era la, la última cosa, la última Coca-Cola del desierto era la maca, que le curaba la próstata a los hombres, que le curaba los ovarios a las mujeres, que aquello era una cosa terrible. ¿Y dónde está eso ya? ¿Ves? ¿Eh? Entonces, así han venido esos productos que son, que son, este, que llaman la atención porque son, curalos todos maravillosos. Sí, sí, son milagrosos. ¿eh? Milagrosos totalmente, pero que al fin y al cabo no resuelven nada. Y eso es lo que hace que la gente pierda la confianza en los productos naturales buenos. ¿eh? Y finalmente, el, el, la inversión de dinero que se hace, hace en eso es una pérdida, además de que pierden el tiempo la gente y pierden la fe y la confianza y ponen en riesgo su salud porque están y ponen en el riesgo que están usando salud. algo que es beneficioso para la causa y no la están atendiendo mm. y entienden que sí Pero bien, hay que bien peligroso así. para la salud de ellos Dígame, es, es interesante hice un, una búsqueda general hay doscientas y pico de condiciones que pueden estar asociados con el tinnitus o el acúfeno en uh -huh. español se llaman a, Uf, muchas, muchas. Así que fíjese que no es tan fácil. Uh -huh. Yo voy a discutir algunas de ellas, les voy a decir algunas de ellas, es la pérdida de audición normal que ocurre con envejecimiento, daños por sonidos excesivos, por ejemplo, en la guerra, los militares, yo veo muchos militares para tratar el tinito con acupuntura, que la acupuntura puede aminorar el, el ruido. Gente que pone la música alta. La música uh -huh. alta, los músicos, todas esas personas, obstrucciones recurrentes e infecciones del oído medio. Obstrucciones por eh, cerillo, mm -hmm. eh, el earwax puede hacerlo, inflamar directamente el tímpano. Traumas a la cabeza directo o al cuello, afectando los nervios regionales, pueden dar un sonido parecido. El famoso TMJ, que es el síndrome temporomandibular que va a crear un montón de síntomas, dolores de cabeza, tensión en el cuello, pitillo, y que muchos es, de ellos vienen como consecuencia sí. de trabajos dentales. Exacto, también ¿Eh? el trabajo dental, los diferentes tipos de cambios barométricos como los que se meten debajo del agua, eh, los, los buceadores, y por ahí seguimos. Ay, ah, no se olviden, drogas ototóxicas que dan inflamación en el oído. Fíjense todas las cosas que son causas. Ahora en mi caso, como ya hago acupuntura tradicional china, yo lo uso como un mecanismo de disminuir el síntoma. Hay dos causas en la medicina china que ellos describen: que es las causas asociadas al envejecimiento o la deficiencia de riñón, le llaman ellos, y alteraciones en el funcionamiento del hígado, que son elevaciones del canal de energía del canal del hígado, y en, en el caso de riñón, se asocia la pérdida de deficiencia. De en el caso del hígado es exceso. Por ejemplo, las personas que tienen mucho coraje, ira, hipertensión, esas son las hipertensiones que van a sentir un pitillo en el oído de momento y esas son peligrosísimas porque ese es el primer signo que viene un derrame por ahí. Entonces, esas personas se tratan de una manera diferente que la persona que tiene el problema de riñón. Yo hago el análisis del punto de vista de medicina tradicional chino, hago el análisis de buscar las causas que son un montones y vemos si podemos encontrar alguna causa que podamos supervisar a la persona. Usualmente las causas asociadas al hígado responden muy bien el sonido. Las que son por envejecimiento del oído, o por en el caso mío, que yo tengo uno, ya a mí fue por papera, se me inflamó el nervio y yo tengo eso hace años. Lo tengo en los dos lados, eh, pero llega el momento en que uno vive con ese proceso, si uno controla sus emociones, y hasta que no me recuerdo que lo tengo, no estoy consciente. Pero le digo a esa señora que hay muchas alternativas. Podemos llamar a mi oficina, yo lo oriento y empezamos una evaluación y tratamiento, además de asegurarme que ella está haciendo los cambios nutricionales apropiados. Ok, tengo aquí otra, otro mensaje de texto de una dama que nos ve por Claro TV, Canal 26, sistema de, clave, de cable de Claro. Mujer de 74 años pesa 124 libras, mide 5 pies. 64 y cuánto? 74 la años de edad, 74, pesa 124 libras y mide 5 pies. Ella dice, "¿Cuál es la forma correcta de tomar los suplementos Liquid Gist Detox Liverplex y Lipidplex empezando en el ayuno sustentado? Tiene el colesterol alto, neuropatía, compré progesterona y me la pongo en las rodillas, codos, área de tiroides y alrededor del ombligo. Lindo día, María." Muy bien. Quiere que se Muy bonito día para ella también. Está empezando, qué bueno, qué bueno, pues, pues, pues yo creo que. ¿Va, ¿va yo bien? Creo que lo está haciendo bien, fíjate. Yo creo que lo que ella está haciendo, está haciéndolo bien. Y, y la preocupación de ella más grande, mira a ver cuál, cuál de las dos es. Si es este, la, el el hecho de que empezó hace poco. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes a la mano? De ella empezó, no, no lo tengo a mano. Un poquito ya. ya. está empezando, dijo ella. Sí, estoy por empezó, eso que está empezando no hace poco. Ella quiere saber cómo usar sí. los suplementos. Esos sí. suplementos que sí, le mencioné, sí. el Liberplex y el otro, cómo utilizarlos dentro del proceso que comenzó. Pues fácilmente la, la, con las comidas. Los puede acompañar con las comidas, no hay ningún problema. Ah, el GIS que ella preguntó. el... Que lo está tomando también. El Jizah lo puede echar a la comida también, lo puede usar para condimentar la comida, puede usar media cucharadita o una cucharada en cada comida, y eso pues, pues le es más que suficiente para suplementar todo lo que está comiendo. Amigo, voy a una pausa, regreso con ustedes en breve.